Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir la máscara de baile de dragón para aumentar nuestro poder de ataque todo lo que queramos en Sekiro Shadows Die Twice. La máscara se divide en tres fragmentos. El primero se compra en el oferente de la entrada a la mazmorra abandonada en el castillo Asina por 5.000 monedas. Los otros dos fragmentos los vende el oferente al que podemos entregarle las escamas de la carpa del tesoro en la fuente del dragón en la hacienda Irata. El primer fragmento está disponible desde que llegamos a esta zona a cambio de 7 escamas. El segundo está disponible tras matar al 42º jefe, la gran carpa de colores, a cambio de 12 escamas. Cuando tengamos la máscara completa, iremos a cualquier ídolo y podremos gastar 5 puntos de habilidad para aumentar un nivel nuestro poder de ataque. ¡Dadme más escamas!